Y bueno, amigos, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas al vlog número 38. Como pueden ver, Daniel y yo veníamos corriendo. Bueno, él más que yo, porque me venía jalando, ¿verdad? Y bueno, la razón es porque se nos hacía tarde, porque Danita y yo vamos a ir al CanFest. De eso se va a tratar ese vlog. Vamos a ir Danita y yo al CanFest. Bueno, me están esperando una galletita para esperarme en este video. Ahí está. Y bueno, como les comentaba, este evento se hace creo que una vez al año, es la primera vez que voy a ir, aunque pues siempre se me ha pasado o nunca me he enterado cuando son las fechas. Y bueno, ahora sí voy a aprovechar para ir. Este evento pues es para apoyar a perritos en adopción. Va a haber pasarela de perros en adopción. Puedes también apoyar con croquetas, medicina, cosas así. También va a haber una carrera. Me gustaría ir con Danger, pero si voy a la carrera con Danger, pues no les voy a poder grabar porque no voy a poder llevar mi equipo. No voy a ir cómodo, ¿verdad, Anita? Entonces, pues nada más, Danita y yo vamos a ir a dar ahí la vuelta. También van a haber, pues, puestos donde van a vender ropa, diferentes marcas, plaquitas, juguetes, cosas así para yo creo que también apoyar. Es por eso que vamos a ir a grabar para que pues también nosotros sepamos de qué se trata. Y pues qué más es este sábado y domingo nada más, un fin de semana, creo que una vez al año ya les había dicho. Y pues vamos a preparar a Danita porque ya va a venir el taxi por nosotros porque ya se nos hizo tarde, por eso veníamos corriendo, veníamos a las prisas. No me voy a llevar a Danger, nada más voy a llevar a uno. Y pues vámonos, Danita. Ah, por cierto, a Danita le voy a poner su bandana que le compré de cascabel, que pues la vieron en el video anterior, y si no lo han visto pues vayan a verlo, para que vaya a presumir su bandana nueva, aunque ya está llena de pelos. Ay, qué bonita te ves, qué coqueta, y vean su pestañón loco que tiene Danita, sus pestañitas que se le forman ahí, a ver si se le alcanzan a ver de perfil. Es muy coqueta ella, ¿verdad? A ver ese pestañón loco. A ver ese pestañón. ¡Ay, qué pestañas! Y bueno, pues ya estamos esperando nuestro taxi. En esta ocasión vamos a pedir un Cabify porque es ahí donde nos permiten subir perrunos y sobre todo grandes como Danita. Es la parte de Cabify Pet que por ahí abajo se puede ver. Ay, no enfoca. Ahí está. Como pueden ver, me da la opción de Cabify Pet. Ya les había hecho un video acerca de pedir Cabify y llevar a sus mascotas por si lo quieren checar y pues para que transporten a sus mascotas a cualquier punto de la ciudad. Así que pues ya vámonos, Anita, porque ya no tarda en llegar nuestro taxi para llevarnos al CanFest. Y pues bueno, una vez llegando al CanFest, nos encontramos con muchísimos puestos o locales de productos y accesorios para nuestros perrunos. También nos encontramos una botarga de un perrito que a Danita le llamó la atención, pero bueno, más adelante la vamos a ver otra vez. Había tanto panquecitos para perros, collares artesanales muy bonitos que no pude grabar porque siempre estaba lleno de personas. Nos encontramos a nuestros amigos de Bath Bond Company, quienes le regalaron dos collares preciosos a Danita y a Danger, que luego los van a modelar. Ellos venden collares, correas, ropa super padrísima, moños, para que pues vayan a checar su página y sus redes sociales. De
Después, más adelante, nos volvimos a encontrar un puesto que ya habíamos visto en la Expo Can. Si recuerdan y vieron este video, pues había un como puesto de es que no tiene una marca como tal, pero venden estas figuritas de perritos, tanto de American Pitbull Terrier, como Bulldogs, como Bully, varias razas ahí super padres y bien pintadas. Además vendían paquetes tanto del perrito con una casa o dos perritos y una casa. Había una gran variedad, también había diferentes posiciones de perritos. Estaba super padre pues estas figuritas que vendían. Y después, más adelante, nos encontramos algo que me fascinó y yo creo que le fascinó todavía más a Danita, los cuales son tamalitos especiales para perros. Así es, hay tamales especiales para perros, los cuales están hechos de res, cerdo o incluso hay vegetarianos. Le proveen vitaminas, cereales, minerales a nuestros perrunos y obviamente Danita no pudo desaprovechar la oportunidad de que le dieran una muestra que se la devoró completamente, como pueden ver en el video. Así que si ustedes le quieren comprar unos tamalitos a sus perrunos, pues aquí les dejo también las redes sociales, se llama Tamalitos Dog, ahí para que pues chequen y les compren unos tamalitos oaxaqueños a sus perrunos. Bueno, no oaxaqueños, pero sí de carne, de res y de cerdo, como les había comentado. Y pues había puestos también con ropa para nuestros perrunos, ropa de temática de, no sé, las tortugas ninja, de minions, de superhéroes, jerseys para aquellos amantes del fútbol americano, ¿verdad? También había un puesto que fabricaba plaquitas de identificación para nuestros perrunos, plaquitas con varios diseños pues originales, diferentes, muy importante siempre identificar a nuestros perrunos para que pues si se llegan a perder se pongan en contacto la persona que se los encuentre pues con nosotros, ¿verdad? A través del número telefónico. Y después Danita se quería comer el almuerzo de una persona que estaba ahí comiendo. Se la antojó. También había accesorios para aspiradoras, para pues recoger el pelaje de nuestros perrunos. Había más ropa. Había un puesto el cual vendía productos naturales para quitarle las pulgas y demás bichos de nuestros perrunos. Habían unas corbatas y moños elegantes. Y después nos encontramos a una seguidora husky que, como pueden ver, pues estaba saludando a Danita y que por cierto traía uno de los collares de calaveras que ella usaba antes. También había muchísimos locales que apoyaban la cuestión de adopción de mascotas, como de gatos o de perros. Aceptaban también comida, obviamente tenían a perrunos en adopción, gatitos en adopción. También vendían distintos accesorios para personas o perrunos para pues, poder pagar medicamentos, comida y cosas así para los perrunos y gatunos rescatados. Había más puestos de ropa, sobre todo lo que abundaba ahí era lo de ropa, correas, collares. Igual nos encontramos con el local de Animalistas RC, que igual vendían pues diferentes productos para recaudar fondos, igual como les comento de medicinas, para pagar alimento y cosas así. También me encontré con otra especie de fundación, por así decirlo, los cuales igual ayudan a rescatar perritos, ayudan a rescatar gatitos, los ponen en adopción y además ellos venden pues stickers, calcomanías, fotos con estos perritos y gatitos para que pues ustedes apoyen
con una contribución económica y puedan seguir pagando alimentos y medicinas y cosas así. Además de que nos encontramos una pequeña que estaba en adopción y Danita pues hizo amiga de ella. Y después nos encontramos con Festín Pet, el cual ellos venden comida natural para nuestros perrunos, el cual Danita obviamente no pudo evitar el rechazar una muestra de este alimento, ¿verdad? Y que pues también aquí les dejo sus redes sociales por si se quieren poner en contacto. Aquí vendían muchos productos naturales de alimento para nuestras mascotas por si lo quieren considerar. Y además de que Danita pues recibió unos apapachos de parte de unos amiguitos humanos. Y hablando de alimentos, pues también nos encontramos con nuestros amigos de Pechuwau, que ya les habíamos hecho un video para que ustedes conozcan, el cual ellos venden pechuga de pollo para nuestros perrunos, la venden en cachos, en tipo polvo, para que la complementen al alimento de sus perrunos, cosa que Danger y Dana aman Pechuwau, para que pues lo sigan en las redes sociales. También había puestos que vendía más accesorios para personas como monederos, tazas, letreros, obviamente todo con temática de perros y gatos. Y después llegamos a un puesto que me enamoró a primera vista, el cual es de Esmalte Morillas. Ellos venden como platos y tazas y cosas así artesanales, pero dentro de estos platos y tazas también venden tazones o comederos para nuestros perrunos. Y como pueden ver, estos tazones dicen aquí come el rey de esta casa o la reina en dado caso, cosa que no dudé en adquirir uno para Danita, para la reina de esta casa. Ahí para que pues igual lo sigan en las redes sociales y vean pues todos sus productos súper padrísimos que ellos venden. Como si no fuera suficiente con todo el alimento que Dana ha probado, nos encontramos con un carrito de helados para perro, así es. Había un carrito especial de helados para perros, el cual se llama Puppies and Cream, ahí para que pues igual lo sigan en las redes sociales o los busquen. Y en esta ocasión yo le compré a Danita un helado de zanahoria y vainilla, porque Danita ama la zanahoria y ama la vainilla. Estos helados son 100% naturales y artesanales, no les van a hacer daño a nuestros perrunos.
Y por último, nos encontramos otra vez estos collares artesanales que desde cuando yo ya tenía ganas de enseñarles a ustedes, los cuales son de la marca Perrijos, así como se escucha. Son collares artesanales para nuestros perrunos, los hay de todo tipo de tallas, también hay correas y pecheras. Y lo importante de estos collares, como les comento, es que son 100% artesanales, hechos en México, hechos así a mano, literalmente se tejen a mano, por lo cual los hacen unos collares únicos. O sea, si ustedes compran un collar, no va a ser exactamente el mismo que el que compre otra persona, porque pues todos están hechos a mano de diferente forma. Ahí para que pues chequen las redes sociales de Perrijos, y si quieren comprar un collar artesanal o una pecherita, pues ahí para que consientan a sus perrunos, ¿verdad? Y bueno, pues así finaliza nuestro recorrido en el CanFest. Danita hizo muchísimos amigos, encontró muchos seguidores del canal. Muchas gracias a todos aquellos que se acercaron a saludar, a tomarle una foto a Danita. El evento la verdad estuvo muy padre, a pesar de que llegamos un poco tarde y ya no alcanzamos a grabar parte de la pasarela de adopciones y la carrera que hubo aquí. Pues estuvo bastante, bastante bien el evento, me gustó muchísimo. Yo se los recomiendo a ustedes para que vengan pues el próximo año o la próxima vez que organicen otra vez este evento. Y Danita pues obviamente se encontró otra vez a esta botarga, la cual le quiso oler la colita para saludarla. Así que pues bueno, espero les haya gustado muchísimo este vlog, estas aventuras de Danita que se la pasó comiendo de todo. Como pueden ver, nos llevamos varias cosas de este evento, como el heladito de vainilla y zanahoria que le compré a Danita, los collares que nos regaló Bad Bone Company, el tazoncito de aquí come la reina de esta casa. Nos regalaron unos calendarios, unas notitas, traemos una bolsa de Pechuwau para grabar los videos y Dana y Danier pues reciban su paga, ¿verdad? Así que pues dejen ahí en los comentarios qué les pareció, si ustedes vinieron o piensan venir la próxima vez. Recuerden seguirnos en las redes sociales, dejarnos muchos likes, muchas patitas arriba. Y nos estamos viendo en un próximo video, en una próxima aventura.